Unidos, en donde la Policía Nacional, a través de la Dirección Nacional Antinarcóticos y la Unidad de Investigaciones Antinarcóticos, UIAM, conjuntamente con el Grupo de Intervención y Rescate, han realizado un trabajo importantísimo que va orientado a la desarticulación de aquellas organizaciones transnacionales de tráfico internacional de estupefacientes, como es el caso del día viernes, en horas de la tarde y noche, se abrió ya un caso investigativo en donde se ha puesto al descubierto, pues, alrededor de 563 paquetes conteniendo en su interior cocaína, droga que iba a ser exportada hacia el exterior a través de una lancha, como es la modalidad en estas circunstancias, pues la lancha iba a ser llevada hacia Centroamérica y pensamos que esta droga tenía su destino México. Con esto pues ponemos al descubierto esta aprehensión de droga. El caso continúa. Aquí hay que recalcar también la persistencia, la perseverancia de los agentes antinarcóticos, debido a que ellos estuvieron en el territorio más o menos 15 días siguiendo a esta organización, una organización que dejó camuflada estos bidones con la droga en un manglar, en el manglar de Canchimalero, y estaba tapado pues con unas hojas de coco, para esperando pues la embarcación y producto de esto pues llevar el material hacia aguas internacionales. Eso es lo que podemos informarles. Se ha hecho la verificación de la droga, es clorhidrato de cocaína, una droga de exportación que lamentablemente tiene un costo elevado en los mercados de consumo internacionales. En ese sentido pues debemos manifestar de que la Policía Nacional, a través de las unidades de inteligencia antinarcóticos, luego de poner de manifiesto la gestión de técnicas de inteligencia e investigativas, logran desmantelar este alijo de drogas que estaba propenso para ser exportado. Por la ubicación geográfica, un poquito complicado el operativo. Un poco complicado, son realmente situaciones marítimas en donde tuvimos que pedirle que venga nuestra lancha del grupo de intervención y rescate, y luego de eso pues 15 días en manglares, en ríos y en esas partes marítimas, donde el personal policial tuvo que estar a buen recaudo, inclusive mimetizándose en la misma naturaleza, en el mismo entorno, a esperas de las personas que vayan a retirar el alcaloide. Al no producirse esto, pues se abre la operación y se decide intervenir y retirar ese alcaloide. El alcaloide estaba metido en unos bidones de combustible, esa era la fachada, esa era la cobertura. Más o menos son 19 bidones de combustible que en el interior tenían los paquetes con droga. En cada bidón encontramos 30 paquetes, y nos da un total de 563 ladrillos de clorhidrato de cocaína. ¿Tendría destino por Colombia o por dónde se la pensaba sacar? Bueno, este tipo de organizaciones ya tienen sus rutas trazadas, hay algunas de ellas. Pensamos de que este alijo estaba destinado para tomar aguas internacionales a la altura de, suelen pasar por el callejón entre el continente y Galápagos, y luego de eso pues toman Centroamérica y el destino final México, para de ahí una nueva ruta pues subirla a Norteamérica, que pensamos es el destino final. Thank you.